Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra video reacción. Hoy vamos a escuchar el tema de Kiko el Crazy junto a Lua La L, Caserío se llama. Bueno, Lua La L esta semana ha dado mucho de qué hablar. Como podemos ver, tuvo la tiradera con Franco, que no respondió, pero también tuvo con Arcángel, que respondió a Arcángel, pero en realidad la tiradera, el 60% fue para Franco y 40% para Arcángel. Así que bueno, no sé si este tema ya estaba por salir o lo sacaron ahora como para opacar un poco toda la polémica, pero si fue así, buena estrategia de White Lion, de Elías, creo que con la música se puede llegar a mucho, pero también si cometés pasos en falsos y no das, te puede jugar en contra. Así que bueno, vamos a dejar hablar mucho y vamos a escuchar. Qué bueno, no sé si es un dron o qué usaron ahí, pero qué buena las tomas aéreas. Arrancó con todo el dembow sin miedo al éxito, de una a matar, como tenía que haber arrancado Lua La L la tiradera, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Para los que no saben, hago un pequeño resumen. Yo tenía un canal principal que me lo cerraron, cometí 3 strikes en YouTube, y bueno, ya había hecho la tiradera de Lua La L, había hecho todas las tiraderas, tenía más de 175 videos. Bueno, perdí todo eso, no importa, así que bueno. ¿Qué cantidad de animales exóticos que hay en ese caserío? Acá yo soy de Uruguay y acá en los barrios no hay eso. O sea, hay perros, gatos, mosquitos, pero como un lagarto era lo que tenía Lua La L cuando arrancó el video, que lo tenía en la mano. Y eso no sé qué era, un pato, un ganso, no sé. Si alguien ve esto de República Dominicana, deje en los comentarios si eso hay y es normal que haya los caseríos esos tipos de animales. Pequeño detalle que no sabían, capaz que no sabían, Kiko el Crazy y Lua La L están en la misma compañía, que es de White Lion. bueno, el director es el dueño de toda la vida, es Elías de León. Así que por eso decía de que si este tema ya estaba por salir o lo adelantaron para tapar un poco todo lo que es las controversias que tenía Luar, así que bueno. Te llegas a caer de ahí, no la contás. Aparte no hay una colchoneta, nada. Y no sé si estaría muy de la cara haciéndose videos, si está con unos tragos de más y alguna nota. Poco arriesgado hacer eso. Tiró bien el lugar, tiró bastante bien.
Esos ritmos le queda bien, esos fronteos le queda bien. No le queda bien las tiraderas. Seguía tirándole hate. No, pero sí, qué sé yo. Nos vamos a quedar con todo el caserío de PR. O sea, ese video fue en Puerto Rico, pensé que era República Dominicana. Fuerte el Domi, controversial. Pero bueno, gente, así es la música. Espero que les haya gustado esta video reacción. A la descripción de este video, todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Y nos vemos en la próxima.